que varias mujeres lo han denunciado por acoso y posible violación. Nelson Sorto, voy con usted. Adelante, Nelson. Último momento. Último momento. Último momento. Momento. Bien, muchas gracias, Pablo Gerardo Matamoros, amigos televidentes de radio de HCH Televisión Digital. Estamos completamente en directo desde la Posta del Manchén. Hemos bajado desde Corralitos, la parte alta de la capital de la República, donde hace unos instantes se ha tenido a una persona que responde al nombre de, ya le digo el nombre de esta persona, se llama Melqui Sedec. Paz Rivera, de 29 años de edad. Melquisedec Paz Rivera, 29 años de edad. ¿Por qué lo han detenido? Mire, esta persona por actos de lujuria ha sido denunciado. Tiene más de 22 denuncias y la autoridad lo ha detenido hace un instante y recientemente salió de la penitenciaría el pasado 12 de noviembre. Oficial Ardón, se ha detenido esta persona por denuncias por actos de lujuria. Bueno, el día de ayer, por ese digno medio, salió publicado un video y con instrucciones superiores fuimos a la búsqueda de este sospechoso y el día de hoy le dimos detención y tiene una orden pendiente de captura por suponerlo responsable del delito de amenaza. Él también recién acaba de salir, el 12 de noviembre salió de la penitenciaría. Sí, él presenta una carta de libertad que salió en libertad, con libertad definitiva por actos de lujuria el 12 de este mes de noviembre. Y ya otra vez tiene otra orden pendiente del 7 de noviembre de este mismo año. Tiene ya orden de captura, pero también hay otra gran cantidad de denuncias por este mismo tipo de situaciones que se venían dando. Sí, él tiene varias denuncias por actos de lujuria, por violación y por amenazas y invitamos a la gente que proceda al Ministerio Público para que pueda seguir con los casos, ya que sin eso no se va a poder procesar él. Ahorita solo va detenido porque tiene una orden de captura pendiente por suponer responsable del delito de amenaza en perjuicio de testigo protegido. ¿Lo detuvieron en la casa de habitación, aquí en el sector del Corralito? No, en la primera casa de él no, lo detuvimos en la vía pública, se le hizo un vigilancia en el sector y se le dio detención. Óigame, este muchacho sale el 12, que el 12 fue martes. Ese mismo día comenzó otra vez con actos de lujuria y ahí fue donde lo grabaron vía celular masturbándose. Sí, ahí nosotros no sabemos quién mandó el video, fue algún testigo protegido que lo mandó al medio de ustedes y con orden superior se comenzó la búsqueda con apoyo de inteligencia del Estado y la Policía Nacional y le dimos detención el día de hoy y cuando registramos en el sistema NAMI, él tiene una orden de captura pendiente por supuesto responsable del delito de amenaza en perjuicio de testigo protegido y tiene más o menos como unas 20 a 25 denuncias por actos de lujuria, amenaza y violación. Ahora, ¿esas denuncias se pueden presentar ya para formalizarlas o ya quedan formalizadas una vez que lo detienen? Las denuncias están formalmente ya por escrito, ahí solo falta que vayan a atestiguar los testigos protegidos o personas ofendidas en contra de él para que él ya no pueda andar en la calle haciendo esos actos inmorales. ¿En este momento van a remitirlo a la fiscalía de turno? No, él va directo a los juzgados de lo competente donde fue emitida la orden de captura. ¿De qué juzgado es la orden? Del juzgado penal de lo criminal de Tegucigalpa. Bien, muchas gracias, oficial Ardón, con todo el equipo que ha estado esta tarde. Les hemos acompañado en la parte alta de la capital, en el sector de Corralitos, donde detuvieron a esta persona de nombre, ya le repito el nombre, Melqui Sedec Paz Rivera, 29 años de edad. Esta persona que ayer fue denunciado a través de HCH también, horas de la mañana, a través de un video donde ahí aparecía haciendo situaciones anormales que no se deben de hacer. Pero ya la gente está muy contenta en la parte de arriba porque ya lo habían detenido. Ojalá formalicen estas denuncias para que pueda quedar detenido ya y que no continúe amenazando a los ciudadanos de este sector, de esta parte alta de la capital de la República. Pablo Gerardo Matamoros junto a Brian Saiz Cruz, don Marlon Barahona, José Oseguera, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Hable Televisión Digital.